Estuvimos en varios sitios de San José del Guaviare para ver cómo es el comportamiento de la gente frente al uso del tapabocas. Muchos de los encuestados aducen que tienen problemas de salud y respiración después de usar el tapabocas. Por eso en este momento no lo portan. Otros porque se les olvidó y otros porque no quieren. En el caso de las personas adultas o de la tercera edad, que son más propensos al contagio, la pedagogía ha sido difícil y muchos de ellos se exponen a diarios en sitios concurridos de la ciudad. ¿Cree usted que utilizamos bien el tapabocas en el Guaviare? No, todo mundo no. Hay mucha gente que creen que eso es mentira. Y entonces hay gente que no lo utilizan bien, porque no creen. No, pues habemos algunos que no utilizamos eso, más que toda la juventud se la pasa por ahí de para arriba y para abajo sin tapabocas, que yo he visto. Pues sí, hay veces que uno de pronto se lo baja un poquito, ¿cierto? Pero cuando está por ahí en cierto sitio, pero donde haya bastante personal, pues toca tener cuidado porque eso es realidad. No, la verdad no. En ocasiones lo tenemos más abajo de la parte de la mejilla. Lo tenemos más abajo de la mejilla. La verdad sí debemos tener los protocolos que nos requieren. Está la cinta, el alcohol, tapabocas. No. Y hay muchas personas pues de que no lo tenemos, ¿sí? Entonces, pues en el caso mío sí procuro tenerlo, pues porque esto es una venta de comidas y preparadas, entonces es lo mejor que podemos hacer. Muy buenos días. No, aquí en el departamento del Guaviare hacemos un mal uso. ¿Por qué? Porque estamos botando los tapabocas en la calle. Donde yo ando, yo me ando casi todo el Guaviare y donde ando encuentro los tapabocas. Aquí nos ponemos un tapabocas por la policía, pero apenas pasamos la policía botamos el tapabocas. La gente del campo viene, hace sus vueltas y apenas después de que pase el retén de la policía, el tapabocas a las orillas de las carreteras. Esa es una realidad, pero entonces no estamos contaminando el medio ambiente. En el tema de los indígenas, son una de las partes más vulnerables de esta pandemia. ¿De quién es la responsabilidad? En este caso, podemos decir que porten el tapabocas cuando muchos de nosotros tampoco lo hacemos. Los niños son los más vulnerables porque de pandemia y de tapabocas aún no entienden. Para ellos y sus ancestros golpeará muy fuerte debido a la desnutrición, a la anemia, a diabetes y a otras afecciones que se presentan, además de la falta de servicios adecuados de salud para ellos. Desde el Parque Principal de San José del Guaviare para Marandúa Noticias les informó Ingrid Pinilla.